A la vuelta la ha llamado hoy la Marina. La tercera etapa ha salido desde un portaaviones de la Armada, donde el comandante Alejandro Valverde, que ayer tomó el mando de la carrera, se ha fotografiado a los mandos de un caza poco antes de que una exhibición aérea provocara que todo Cádiz mirase al cielo. Todo ha sido especial hoy en la enésima vuelta de tuerca a las novedades. En Cádiz, donde no pisaba la vuelta desde 1998, nadie se podía resistir al escenario que hoy ha tomado prestado la ronda española. La maquinaria de la vuelta hoy ha sido más pesada que nunca. El buque anfibio Juan Carlos I es el mayor barco de guerra de la Armada Española, con 230 metros de largo. Este portaaviones nunca ha entrado en misión de guerra, pero sí era hoy el principio de una batalla, la de la tercera etapa de una Vuelta a España que sigue captando la atención y tirando de originalidad. Los corredores rodaron sobre la lanzadera en que despegan y aterrizan los aviones y a través de una plataforma bajaron a tierra firme. Tras descender del buque, a donde el pelotón se encaramó en una plataforma elevadora, los ciclistas afrontaban tres puertos, pero no de mar, sino de montaña. Pasaron en un instante de marineros a bordo a ejército de tierra. La batalla hoy era rodante.